Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Tomás Herna y estoy feliz de acompañarlos una vez más aquí en Vivo Hoy, con lo mejor del entretenimiento y los mejores invitados para todos ustedes. Hoy es un programa súper especial porque a partir de hoy nos estará acompañando una nueva presentadora. Ella es Natalia Díaz. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias Tomás, claro que sí, voy a estar acompañándonos a partir de este momento y estoy súper contenta y muchas gracias al programa Tele, al canal tele Envigado, por este momento súper especial aquí en vivo hoy. Claro que sí, Natalia, bienvenida a nuestra familia. Y dándole inicio a nuestro programa del día de hoy, está con nosotros Holding the Business House, la casa de los negocios, está con nosotros John Edison, Javier y Daniel, bienvenidos. Empecemos con John Edison. John Edison, cuéntanos acerca del holding, ¿de qué trata? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Natalia, Tomás y mis compañeros de equipo. Bueno, el holding de Business House o la Casa de los Negocios es un holding que tiene productos y servicios que brindan soluciones a todas las necesidades, tanto empresariales como hogar. Brindamos ...productos y servicios que solucionan en un ámbito 360. Nuestro holding de Vines House está compuesto por cuatro organizaciones... ...cuatro empresas. Nacimos hace seis años. Nuestras cuatro empresas nos dedicamos a diferentes actividades económicas. Les voy a presentar a continuación cada una de las empresas. Mi compañero Javier inicia dándoles introducción a estas. Muchas gracias. Ok. Eh, como lo dijo el eh, compañero John Edison entonces somos un holding de cuatro empresas eh, ahora les voy a presentar eh, una de las empresas fuertes de, 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 de nuestro holding que es soluciones efectivas en construcción sas soluciones efectivas en construcción sas es una empresa dedicada a eh, fabricación de impermeabilizantes eh, para el tema de edificios eh, casas fincas eh, y todo el tema de inmobiliario como tal Aparte de eso, eh, quiero que sepan que también es fabricante y somos fabricantes de, de los mismos productos, como tal. Eh, pues el socio fundador es una persona egresada de una de las compañías grandes de, del mercado, como tal, eh, líder en el desarrollo de materiales y, y, y proveedores, como, como debe ser el tema de la impermeabilización. Una persona que tiene mucho conocimiento del, con el producto, con el proyecto. Eh, Aparte de eso, es nuestra, eh, nuestro aliado más fuerte en el tema de construcción. Eh, bueno, esas es eh, soluciones efectivas en construcción SAS. Javier, eh, bueno, esas es soluciones efectivas en construcción SAS. Bueno, ¿cómo podemos acceder eh, a, lo, a este servicio que ustedes prestan? Okay. Eh, bueno, a través de, de, de las redes, eh, ahí tenemos todos los teléfonos del de, de holding como tal, ahí está, yo soy el director comercial del holding, eh, ahí está mi número telefónico, entonces ahí accedemos a, a, a todo el tema de, de, de cotizaciones, eh, no solamente es para acá, para el sur, sino todo el área metropolitana y algunos municipios cercanos, pues como, como lo es en el occidente y como es en el oriente. Tenemos unos socios aliados también. Eh, en el oriente, con el tema de, de, de jardinería, y allá también tenemos otro otro nicho de mercado muy fuerte que, que podemos potenciar como tal. Bueno, hablando de jardinería, también tenemos a Daniel eh, que viene a, a hablarnos acerca del servicio de jardinería, eh, alto limpieza SAS y de Business House. Eh, háblanos un poco acerca del servicio de jardinería. Hola Tomás, muy buenas tardes. Eh, nosotros en, en la empresa Autolimpieza SAS nos dedicamos a todo a, a, a toda el área de la limpieza de las empresas. Recordemos que eh, todas las empresas están orientadas al buen servicio y el buen servicio eh, se refleja en el aseo que tienen las corporaciones al momento de, de presentar su línea de productos, su su parte de producción. Entonces, toda la, todas eh, nos, eh, nos organizamos para hacer limpieza, tanto empresarial, corporativa, eh, de bodegas, eh, de eh, condominios, eh, y nos dedicamos a, a toda esta área. También nos dedicamos a eh, otro holding. Eh, en nuestro holding tenemos eh, The Business House, que se dedica al tema eh, digital. La era digital está tomando demasiada fuerza a partir de pandemia y somos especialistas en, en llevar las marcas a otro nivel, con post-publicitarios, con videos, con animaciones, utilizando inteligencia artificial, también desarrollamos eh, la, el crecimiento de la empresa a otro nivel. Bueno, de Business House, eh, realmente es muy importante saber cuáles son esos servicios que le ofrecemos a, o que ustedes le ofrecen en este momento a nuestro, a los clientes, a los televidentes, que están interesados. Y quiero como saber también que ustedes nos digan esa palabra muy importante y es holding. De pronto, oye, don Edison nos puede hablar un poco sobre ello. Claro que sí, cuando hablamos holding nos referimos a grupo empresarial. Un holding es un grupo empresarial que que soluciona las necesidades que tiene tanto las personas como las corporaciones. También puedo, podemos decir que nuestro holding empresarial tiene una compañía de mobiliario y remodelaciones. Mobiliario y remodelaciones Javier, Jara, Javier Jaramillo, realizamos las remodelaciones hogar, remodelaciones oficinas y también tenemos mobiliario de banistería. Entonces, ¿qué es holding empresarial? Holding empresarial es... Solucionar todas las necesidades que tenemos, desde el hogar hasta las empresas. Holding es un grupo empresarial y cada una de nuestras empresas se conecta en sí para lograr satisfacer el mejor, el mejor servicio y cumplir con todos los estándares de calidad. Nosotros en nuestro holding empresarial tenemos una premisa y es el servicio al cliente. El servicio al cliente y el servicio postventa. Con nosotros encontrarán esto y siempre tendrán una mano humana que los acompañará en todos los procesos. Bueno, hablando un poco acerca de lo que nos contaban del marketing, ¿cómo podemos acceder a ustedes? Digamos, yo soy una empresa, un cantante, una marca, y yo quiero acceder a su servicio de publicidad. ¿Cómo puedo hacer para, para acceder a esto? Ok, bueno, acá en, 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 en la parte de abajo van a encontrar todo el, eh, el teléfono, el WhatsApp eh, nuestro, eh, ahí está, yo soy corporativo para toda la, toda la empresa, entonces a través de eso nos llaman, nosotros con todo el gusto nos sentamos, nos reunimos con el empresario, con la persona que quiere empezar a, a desarrollar un, un proyecto. Porque tenemos toda la capacidad completa de desarrollar, ayudarle a desarrollar un proyecto desde el nacimiento de la empresa, desde la constitución como empresa como tal, eh, bien sea persona natural, bien sea eh, régimen simplificado o una empresa legalmente constituida como una SAS. Entonces tenemos todo el potencial para nosotros mm, hacer la cobertura completa y ayudarles a desarrollar el proyecto como lo necesitan que lo hagan. Por eso somos transversales, somos un holding. Eh, básicamente es eso, entonces ahí tienen el teléfono, mi teléfono o si no el teléfono de, de, de John Edison eh, con todo el gusto nos vamos a atender de la mejor forma que, que lo necesiten como tal. Claro que sí, y cómo sería digamos el proceso, eh, yo los contacto a ustedes, empezamos todo el proceso de marketing ¿Qué escenarios abarcaría redes sociales? Eh, ¿Qué escenarios abarcaría el tema del marketing? Bueno, como nuestro objetivo principal es llevar las marcas a otro nivel, Tomás, eh, la idea, nos reunimos y miramos cuál es la proyección de la empresa, de la persona, puede ser una modelo, puede ser un cantante eh, o cualquier empresa jurídica que quiera figurar en las redes. Las redes son el medio por el cual nosotros podemos llegar a mucha gente, mucha gente, y tenemos eh, todos los contactos para llevar la empresa a otro nivel. Entonces lo que queremos es a través de hacer unos posts con unos profesionales en diseño gráfico que tenemos, con todo nuestro material um, audiovisual, tenemos cámaras profesionales, tenemos eh, diseñadores que especializas en marca, que te pueden llevar a ti como empresario o como persona natural a, a otro nivel, a que te conozcan, a que tengan, a pasar de, de, de cientos de vistas a miles de vistas. Y más que vistas que contraten contigo, que es lo que toda empresa quiere. Bueno, y si algún cliente de pronto está interesado eh, en contratarlos a ustedes, de pronto, ¿qué les contarías o qué forma llegarían a ese cliente a decirle, esto es mi valor agregado, esto es de business, esto es nuestro negocio, y a, para que empecemos a trabajar? Perfecto. Queremos... queremos... Eh, informales a nuestros clientes en general que nosotros brindamos todo tipo, todo tipo de soluciones. Por lo tanto, si necesitan un proyecto inmobiliario, tenemos la compañía Soluciones Efectivas SAS. Si desean que le realicemos inmobiliario y remodelaciones, tenemos la empresa Mobiliario y Remodelaciones Javier Jaramillo. Si desean todo el servicio de aseo y jardinería, tenemos la empresa Alto Limpieza SAS. Si desean todo el tema... De asesorías en marketing, asesorías en administración, en todo el tema intangible, tenemos la empresa de Vines House. Nosotros, cada una de nuestras empresas, tenemos un personal especializado en cada una de las diferentes áreas. Por lo tanto, tenemos una solución sencilla: desde una empresa que necesite hacerle marketing digital a un producto, como ejemplo, una venta de cremas hasta una inversionista que desea construir un edificio. Brindamos cualquier tipo de solución con la mejor calidad y el mejor respaldo profesional para cumplir con todas las necesidades de nuestros clientes. Suena muy interesante lo que nos cuentan de, del tema de, del marketing, porque digamos que hoy en día cualquier persona solic, podría solicitar este servicio, porque eh, como estamos en la era de las redes sociales y ahora entre comillas todos queremos figurar en ellas entonces digamos yo soy un chico normal que quiero eh, potencializar mi contenido en redes y volverme influencer los puedo contactar a ustedes y ustedes me ayudarían con ese proceso claro Tomás eh, todos lo podemos hacer y todo es posible pero también eh, creemos y somos eh partícipes de que hay también otros nichos de mercados, no solamente para los influencers, también tenemos amas de casas, tenemos inversionistas en construcción, que también queremos llegarles y de hecho somos muy fuertes en ese tema de la construcción, entonces para que lo tengan en cuenta, que no solamente vamos a estar pendientes de, 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 de la creación de la empresa, de un marketing digital, no. Eh, también somos muy amplios en, el, en todo un abanico de, 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 de proyectos que tenemos y entre ellos está la señora que necesita, hombre, eh, Javier, ¿qué puedo hacer? Voy, quiero hacer una remodelación de mi casa, quiero actualizar mi casa, quiero modernizar mi casa. Con todo el gusto nosotros lo hacemos a través de la inmobiliaria que tenemos, a través de toda la mano de obra blanca que tenemos, es moderna, especializada, eh, un personal con más de 50 años de experiencia, porque entre todos los, los ebanistas, eh, la persona que hace los estucos, las molduras y todo, son un personal que ya tienen, hablamos de unos 30, 40 años, porque si bien eh, tienen mucha experiencia en la modernidad, eh, es un nicho de mercado que no se ha ido y llegó para quedarse. Bueno, en pocas palabras nos traen el paquete completo. Nos tienen Total. todos los servicios para los televidentes que nos están viendo en este momento. Háganle la invitación a los televidentes, invítenlos a que los conozcan, a que los busquen en redes sociales, a que hagan parte de todos estos servicios que ustedes ofrecen. Y sí, háganle la invitación a todos nuestros televidentes de Vivo Hoy. Claro que sí, Tomás. Sin antes mencionarte cinco premisas que tiene nuestro holding. La primera es enfoque en la satisfacción del cliente. No te ofrecemos lo que nosotros vendemos. Te ofrecemos lo que necesitas para llevar tu marca a otro nivel. La segunda, eh, innovación constante. Cada día nosotros nos estamos, estamos innovando y estamos empapando lo que tiene el mercado. Tercero, eh, experiencia y conocimiento. Tomás, tenemos, como lo decía Javier, tenemos más de 30 años en el mercado. Investigando qué necesita el mercado. Hemos pasado desde el marketing punto cero al marketing 5.0, que es el tema de la tecnología y las redes sociales. Cuarto, responsabilidad social. Todos los productos que nosotros impulsamos, lo impulsamos con responsabilidad social, pero siempre buscando la satisfacción del cliente. Y por último, eh, no menos importante, tenemos unos precios competitivos en el mercado. Nos interesa eh, que estés satisfecho y por eso te invitamos en esta tarde a que eh, te vincules con nosotros. Cualquier producto que necesites, aquí estamos para hacer, para hacer la solución. Soluciones efectivas, de business house, eh, limpiezas SAS y nuestra inmobiliaria. Entonces te invitamos a que compartas con nosotros, eh, realiza ya las cotizaciones, sin ningún costo, te podemos hacer una visita para llevar tu marca a otro nivel. De acuerdo, y voy a hacer un comentario a todos nuestros televidentes si en este momento si nos escriben les vamos a otorgar un 10% de descuento en todas nuestras líneas de negocio, en este momento vamos a entregarles un descuento si nos dicen, nos vieron en Teleenvigado. deseamos siempre a todos ustedes, los televidentes de nuestro canal, brindarles los mejores servicios y que se sientan respaldados por un holding empresarial algo muy importante también que es un grupo de, lleno de puros profesionales todos somos profesionales los dueños de, 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 de cada una de las empresas son profesionales egresados con posgrados entonces no vamos a hacer negociaciones con, con y que no disculpe pues la competencia no van a hacer negociaciones con, con cualquier persona que no les va a dar garantía y, y, y un servicio postventa como lo deben de hacer vuelvo y le digo un grupo de profesionales todos con ganas de hacer muchas cosas en eh, pos de esta sociedad que tanto nos necesita. Bueno, nos quedamos con la mejor información, ya nos dejaron antojados a nosotros y a todos nuestros televidentes y a los que nos están viendo en redes sociales, hasta con descuento se fueron, con el 10% nos dice, si dicen que los vieron en Vivo y de Telenvicado. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Por acompañarnos en esta tarde, y la verdad es que sabemos que muchas de las personas que nos están viendo van a solicitar los servicios del de holding de Business House. Ok, con mucho gusto, vamos a estar pendientes en los teléfonos, pues que están en la parte de abajo, para que nos contacten y con todo el gusto y todo el cariño para hacer las cotizaciones como debe de ser. Claro que muchas sí. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias Natalia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Y ustedes, nos, nuestros televidentes, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más de Vivo Hoy. Seguimos con más de Vivo Hoy. Eh, como ya es costumbre en nuestro programa, también tenemos mucha música. Y seguimos con Felipe Serna, que nos acompaña en este momento. Felipe, bienvenido. Hola a todos los televidentes, los saludo. Mi nombre es Felipe Cerna, mundialmente o mundialmente no conocido como Fellow en la industria de la música y un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo. Bueno, Felipe. Para empezar, queremos que les cuentes a los televidentes quién eres tú, quién eres Hello, este artista emergente de la música urbana. Claro que sí. Eh, yo soy pues artista de la música urbana, música reggaetón, productor, compositor de varios géneros musicales. Aparte de la música urbana, me gusta también producir otro tipo de música, otro tipo de géneros, géneros tropicales como salsa. Eh, también me gusta producir canciones como que sean de música popular entonces sí me he movido como por esas áreas Felipe cuéntanos cómo empieza toda esta historia en la industria musical cómo empiezas eh, cuando decides que a esto es a lo que te vas a dedicar pues básicamente eso fue en el colegio cuando conocí la música cierto sentí una conexión muy grande con la música con el arte con el reggaetón en, espe en específico, eh, cuando escuchaba mucho a un artista que me gustaba mucho, un artista que, que admiro muchísimo desde niño, ese artista se llama Arcángel, y bueno, desde ahí empezó como el amor por la música, por la música, y siempre escuchaba los, que los artistas al final de las canciones mencionaban nombres. Y que siempre tenía la duda quién eran ellos, qué, qué personas eran los que estaban detrás de una canción, y me di cuenta que había personas que se dedicaban a hacer las, la musicalización, el arreglo de, 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 las, de las producciones, entonces me interesó eso. Y, y cuando salí del colegio, estudié música en el ITM, eh, producción musical, informática musical se llama el programa, y desde allá vengo con todo este cuento de la música. Bueno, Felipe, eh, nos cuentas que entonces terminas de estudiar y cómo empieza y cuáles son esos primeros trabajos, esos, esos primeros proyectos en los que empiezas. Sí, cuando salgo eh, tengo la oportunidad de conectar con, con un productor que trabaja con el maestro Fruco, eh, Fruco y sus tesos, y, y puedo aprender mucho de, de ellos. Me rodeé mucho como de ese, de ese ambiente, de la salsa a pesar de que era reggaetonero, pero no mucho estar ahí, y me gusta todavía conociendo como otro tipo de culturas, eh, de tonalidades, de, de escalas y demás. Entonces y me, me empapé mucho como de eso y he tenido la oportunidad de trabajar con, con el maestro Fruco en varias producciones y, y aprender de su, gran sabiduría, de, su, de su gran sabiduría como humano y sobre todo como músico. Bueno, y considero que no cualquiera tiene tu madre esa experiencia de estar con grandes artistas y es realmente un aprendizaje para ti nuevo. De pronto, ¿qué, qué te gustaría como comentarnos a nosotros y a los televidentes esa experiencia que, tú, que te dejó, que te marcó en ese momento, que tú dijiste, esto es lo mío, esto es en lo que yo quiero trabajar? Sí, básicamente pues ver la pasión, la pasión que hay detrás de todo un proyecto musical, el sentir que como se hace una canción y después al ver el resultado final, yo creo que esa, esa satisfacción que se siente al ver que la canción sale, que la canción le llega a la gente, que las personas conectan con ella, eh, sean pocas personas, sean muchas personas, yo creo que igual la emoción es demasiado bonita y es algo que, que es muy gratificante, yo creo que ahí donde uno verdaderamente conecta más, y, se, y siente como que es detrás de todo el proyecto, hay, un, hay, hay una intención muy noble. Bueno, nos cuentas que empezaste con Fruco, pero sabemos que también has trabajado con muchos artistas reconocidos. Cuéntanos con qué otros artistas y en qué otros géneros has trabajado. Sí, ya ahí pues eh, salta el reggaetón, eh, al género pues, que, que, que hago. Como artista y como productor, pues entré a trabajar con, con Faith. Un tiempo estuve con él cuando, cuando él estaba como, saliendo a flote, y, y pues de verdad que fue muy bacano. Es muy bacano, muy gratificante ver ahora todo el resultado del trabajo que él ha venido haciendo. Y como que eso inspira a las personas que, el, que lo vimos empezando: como que los sueños se hacen realidad, los sueños se hacen realidad, el sueño todo eso. y y eso lo motiva a uno muchísimo y ver que verdaderamente eres una persona súper humilde, que pues a la juventud le está. le está llegando todo su mensaje, entonces es como muy bonito eso y, y sí gratificante. Bueno, entonces nos cuentas esta historia de, de todo este detrás de la música, de la producción, pero cuando decides tomar ya tu carrera y decir bueno yo también quiero ser artista y yo quiero lanzarme como marca y como artista como fellow sí fellow nací ya como artista eh, siempre siempre lo que lo quería hacer cierto siempre lo quería hacer siempre fue mi intención principal eh, por la cual estudié música porque quería producir mis propias canciones con la visión pues que, 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 que he tenido de, de la música entonces como que Siempre ha estado eso, pero obviamente hay varias formas de llegar al mismo camino y creo que siendo productor primero, compositor, conociendo un poco la industria como es, pues uno puede irse metiendo más fácil por ese lado y sí. lo, he lo, 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 lo he venido haciendo así. Pero a la par ya comencé pues a, a sacar canciones como solista con, con videos y, y bueno, ahí vamos, llevo más o menos tres años sacando canciones. Como solista. Bueno, y entonces cuéntanos un poquito sobre la experiencia de ser productor. Yo creo que también para muchos artistas es muy importante saber eh, lo que pasa, lo que tú estabas hablando, atrás de toda esa creación de ser un buen artista. Entonces, ¿cuál es esa experiencia que tú le creas y tú le generas a los artistas para decir: produzcan conmigo y miren, esa es mi experiencia, ese soy yo, esto es mi integralidad como artista? Claro, yo creería que un artista lo más importante siempre es que tenga una propuesta, que tenga una propuesta clara, que una propuesta diferente. Y creo que desde la producción musical se puede definir muchísimo: se puede definir muchísimo su sonido, su intención, todo lo que desea hacer. Entonces, yo creo que, que con Fellow la idea es como generar una identidad para los otros artistas poder encontrar el sonido, la identidad de cada uno y que cada uno pueda hacer lo que es, porque muchas veces se trata de hacer lo que no es y ahí donde no no se siente, el público siente cuando no es, no es verídico lo que se hace o se dice. Entonces eh, la idea es esa. Bueno, ahora con Fellow, ¿qué es, cómo visualizas tu carrera? ¿Qué es lo que quieres lograr con esta marca? Eh, uf, muy buena, muy buena pregunta, la verdad yo sueño, yo soy un loco soñador, yo soy un loco soñador y yo me sueño en las grandes ligas y así va a ser, seguramente, eh, trabajando arduamente por eso, con la disciplina, el enfoque, la determinación, eh, sé que se puede lograr, eh, seguir construyendo, que me gustaría llegarle al público, yo quiero es conectar con la gente, que yo pueda conectar con las personas y que pueda contar historias, que ellos viven, pero que quizás hay canciones que todavía no las cuentan o, o no, no hablan del todo de, la, de, de lo que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, la última canción que saqué, esa canción habla de un clavo que saca otro clavo. Y fue una historia que me contaron. Y siempre trato de usar historias reales, que sea real lo que la persona ha vivido. Eso es lo que quiero transmitir. Bueno, hello. Eh nos podrías cantar un pedacito de, de alguna canción para antojar a nuestros televidentes. Brevemente, ah, haces un pedacito de algo pedacito. que tengas ahí en la mente, de esas historias que cuentas, de esas historias que nos clavo, que nos cuentan. otro sea, clavo, muy interesante ese nombre. Claro, claro. Y así. Con la primera que me topé, quiero que de esta pena me la borré. Que en todo ella a mí me siga el trote. Hoy no quiero que ninguna me controle. Ya. Con la primera que me topé, quiero que de esta pena me la borré. Que en todo ella a mí me siga el trote. Hoy no quiero que ninguna me controle. Ya. Wow, felicitaciones, hello por bueno, eh, tus canciones y bueno, estaremos muy pendientes a tu carrera musical. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista, por el espacio, a todos los televidentes. Dios los bendiga. Fellow. Bueno, y nuestro programa de hoy ha llegado a su final. Fue un programa cortico pero sustancioso. Tuvimos dos temas de interés para todos ustedes, música y tuvimos también el tema de, del business y el marketing. Y aparte tuvimos el primer programa de Nat. Nat, bienvenida. Nat, muchas gracias por estar con nosotros. Y fue un placer haber compartido este programa contigo. Para mí siempre va a ser un placer acompañarlos en cada momento en este programa. Y realmente es muy interesante venir aquí y entrevistar a estos artistas, a esos empresarios que se la juegan por el mundo, se la juegan por buscar una mejor oportunidad y mostrarle ese valor agregado, esa cosita diferente de la vida. Y eso es lo que queremos que ustedes también, queridos televidentes, se animen a que si ustedes también tienen sus proyectos y negocios, a darle a todo a eso que tenemos con todo el corazón. Claro que sí, Nat. Y bueno, televidentes, eh, recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 2 y media de la tarde. Se este fue nuestro programa. Hasta pronto. Chao, chao.